Hola, en este video tutorial les enseñaré cómo configurar un control USB, un joypad en el juego Pro Evolution Soccer 6. Este sirve para todos los Pro Evolution Soccer. En otros juegos, será cuestión de ustedes pedirme qué juego y yo les hago un tutorial de cómo configurarlo en el juego que me pidan. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo ya el Pro Evolution Soccer abierto y vemos que nada más tengo esta opción de un solo control, que es con lo que lo estoy moviendo, es con el teclado y no con el control. Lo cierro, el control aún no lo he conectado. Vamos a la configuración, damos clic derecho en el archivo de acceso directo del Pro Evolution Soccer y abrir la ubicación del archivo. Nos abre la carpeta donde está instalado el Pro Evolution Soccer y vamos a al icono de settings. Aquí vemos que tenemos varias opciones. El keyboard es el teclado y la configuración como la tenemos y como jugamos en el teclado. Aquí, si quieren reemplazar el control por el teclado para solo jugar ustedes, vamos a Player 1. Aquí como ven, vamos a dar clic aquí, pero ya ustedes deben de tener el control conectado. Ahorita no me aparece nada porque no lo he conectado. Lo conecto. Espero un momento. Si ven que no les aparece, nada más dan en cancelar y van otra vez a Player 1 y aquí ven Generic USB Joystick. En este caso, como les digo, si quieren reemplazar el teclado por el control, ponen aquí y automáticamente se les asignan los botones por default. Y si quieren jugar con el teclado y con el control a la vez, deben de ponerlo aquí. Lo quitan de Player 1 y lo ponen en Player 2 y ahí ya van a poder jugar con el teclado, que el teclado sería Player 1 y Player 2 sería el control. En este caso voy a dejarlo así para poder jugar con el teclado y con el control a la vez. Y doy a aceptar y ahora ya está configurado el control. Vamos a abrir el Pro Evolution Soccer para que puedan ver que efectivamente funciona. Aquí está. Me descargué ese parche, es muy bueno, lo recomiendo. Y vamos a exhibición. Y aquí como ven, ahora sí nos aparecen un control abajo con un recuadro rojo. Este azul es del teclado, lo estoy moviendo con el puro teclado. No sé si alcancen a oír hasta las teclas. Las teclas como... Y el de abajo sería el control que configuramos. Damos OK. Incluso voy a mover las dos al mismo tiempo para que vean que efectivamente funciona. Aquí ya ven que efectivamente se puede jugar dos a la vez, ya con el control y con el teclado. Bueno, pues esto sería todo. Cualquier duda pueden preguntarme, que yo se las resolveré lo más pronto posible. Y si quieren algún tutorial de otro juego, cómo instalar el control, pues me avisan y les hago el tutorial. Pues esto sería todo. Gracias.